Bueno, estábamos con el tema de los de las evacolectios. De algunas otras cosas asociadas que vemos en este capítulo, en el tema 3. Y os pasé unos vídeos y os dije que si no habíais, que si pillabais el gazapo, alguien ha encontrado un gazapo. No está, tampoco está tan fácil, ¿eh? La verdad es que luego pensaba, pobre, si se ha dado la pista de en qué vídeo está. ¿Alguno está algo que se parezca? Os voy a decir dónde está, ¿vale? A ver si investigamos un poquito. Sin más, es una curiosidad. Cuando revisaba los vídeos el otro día, y me di cuenta en su día al grabarlos. Hay una rutina que no se usa mucho en el colectios. Colectios es una clase, bueno, colectios es un grupo de clases, ¿vale? Es una parte del API de Java, como estamos viendo. Entonces tiene, está, casi todo está en java.util, en el paquete java.util. Y tiene sobre todo clases, las que vamos a utilizar, pues el hashmap, el treemap, luego volvemos a eso y seguimos haciendo un ejercicio para cerrar el capítulo de mapas. Y además tiene algunas clases de utilidad, como la propia clase collections. Vale, las clases de utilidad son clases como matemáticas, como math, como system, que casi todo lo que tienen es static, porque no están pensadas para crear objetos con ellas. No vamos a hacer un new collections. De hecho, collections es como un poco... pues una clase que agrupa o que resume cosas que se pueden hacer con todas las colecciones o con muchas de las colecciones. Entonces hay algunas cosas que se pueden hacer que veis en los últimos vídeos, como ordenar, intercambiar elementos, aquí tenéis algunas, ¿no? El swap este de ahí arriba. Y hay una cosa que se puede hacer, entre otras cosas, que es el binary search. Ahí estaba el error del vídeo, que es el, creo que es el último de los vídeos de la lista del otro día. El binary search, lo que hace es una búsqueda binaria. ¿Os suena el concepto de búsqueda binaria? Seguramente algunos lo habéis visto ya, si no en programación 2, en programación 3. Cuando tenemos una lista que tiene la característica de estar ordenada, pues hay una estructura de datos que se echan falta en collections, lo dicen muchos programadores y muchos autores cuando analizan el ecosistema de Java, que es lista ordenada. No hay una sorted list, ¿vale? Sí hay un set ordenado, un triset que ya hemos visto, pero no hay una lista ordenada. Y hay como muchas opiniones al respecto de por qué no hay. Bueno, entre otras cosas es porque en una lista, por definición de interfaz, tú puedes meter un elemento en cualquier sitio. O sea, tú puedes hacer un add en cualquier sitio y puedes quitar un elemento en cualquier sitio. Puedes hacer un remove en cualquier sitio. Y eso hace que la lista potencialmente vaya a dejar de estar ordenada, ¿no? Porque si tú tienes una lista ordenada y en cualquier sitio puedes meter un elemento, pues puedes meter un elemento fuera de su orden. Con lo cual esa lista deja de estar ordenada. Entonces, por esta razón y algunas otras, en Java no hay una sorted list, no hay una lista ordenada. Obviamente la podríamos programar, de hecho la tenemos programada, os la pasaré un día de estos si queréis investigarla o si queréis trabajar con ella vosotros. Es fácil programar una sorted list, ¿vale? Pero os decía que Java no lo hace, también lo hace por la razón de que es muy fácil ordenar, porque como tienes un sort, o sea, tú tienes una lista que no está ordenada y en cualquier momento te haces un sort y ese sort ya te la ordena. ¿Sí? Y de hecho el orden es muy importante en informática, porque para buscar, el orden nos ayuda mucho. Y esto tiene que ver con la búsqueda binaria. La búsqueda binaria es la que habremos hecho mil veces en casa o en nuestra vida cotidiana cuando buscamos algo en un conjunto de elementos que ya está ordenado. Por ejemplo, un diccionario en el que buscamos una palabra, o por ejemplo un set de cartas si las tenemos ordenadas a priori, ¿no? Cuando tenemos algo ya ordenado a priori no hace falta que vayamos comparando uno con todos los elementos, ¿no? ¿Cómo hacemos con...? Buscamos algo en un conjunto de elementos que ya está ordenado. Vas a un punto más o menos central y a partir de ahí vas izquierda a derecha y vas moviéndote. Y eso es búsqueda binaria, ¿vale? O sea, partes por medio, además la búsqueda binaria estrictamente divide por la mitad. Parte de la mitad y dice, ¿este elemento es mayor o menor que el que busco? ¿Mayor? Bueno, pues entonces me voy a la primera mitad. Y en la primera mitad busco a su vez en la mitad. Y así sucesivamente. Esto, si alguno lo habéis visto ya y si no lo veréis en programación 3, es un ejercicio muy bonito de algoritmos recursivos, porque se puede programar de forma recursiva, pero también se puede programar de forma iterativa. Y eso es el binary search que hay ahí. Binary search de collections lo que hace es buscarte en una lista ordenada, pero buscarte de una forma binaria. Por eso el binary. O sea, te busca la mitad, la otra mitad, la siguiente mitad, la siguiente mitad. Y el número de comparaciones que hay que hacer cuando buscas por mitades es un número de comparaciones muy pequeño. Si pensáis matemáticamente en el formalismo de esto, es un número de comparaciones logarítmico con respecto al número de elementos. Entonces, siempre que se puede utilizar una búsqueda binaria, es mucho mejor utilizar una búsqueda binaria que una búsqueda lineal. La búsqueda lineal, ¿cuántas comparaciones hace? Imaginaos que tengo un array de 1 millón de elementos.
pues potencialmente puedo tener que hacer un millón de comparaciones, ¿no? Porque tengo que buscar un elemento que está en un array que está desordenado, pues es como, venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voy buscando todos hasta que lo encuentre. Un millón de comparaciones, medio millón, depende de la suerte que tenga. Sin embargo, en la búsqueda binaria, ¿cuántas comparaciones tengo que hacer? Si voy siempre mitad, 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 mitad. Muchas menos, ¿sí? Matemáticamente, ¿son cuánto, a qué corresponde? Tengo un millón. Parto una vez comparando una vez. 500.000. Comparo otra vez y ya solo tengo 250.000. Comparo otra vez y ya solo tengo 125.000. ¿Qué operaciones estoy haciendo para...? Se lo voy a poner más fácil. Voy a poner el número múltiplo de 2, ¿vale? Tengo 1024. Lo parto una vez, tengo 512. Parto otra vez, tengo 256. ¿Veis cómo va bajando esto? O sea, va bajando de una manera que baja muy rápido. 128, 64, 32, ya os suena esta secuencia, ¿no? 16, 4, 8, 4, 2, hasta que llego a 1 y ahí obviamente el elemento está o no está. O sea, tengo 1024 elementos y solo en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 comparaciones, 11 para la última, ya llego al elemento que busco. ¿Qué es 1024? Matemáticamente, ¿a qué es igual 1024 en binario? Y eso en decimal, ¿cómo se expresa? Con una potencia, ¿no? 1 es 2 a la 0, 2 es 2 a la 1, ¿no? Y esto es 2 a la 10. Fijaos que en cada paso de esta búsqueda lo que voy haciendo es decrementando la potencia. 2 a la 10, 2 a la 9, 2 a la 8. Entonces, ¿cuántas veces tengo que buscar en 2 a la n? N veces tengo que comparar. O sea, en cualquier número, por muy grande que sea, si lo pongo en forma de potencia de 2... Y el rollo de las potencias, ¿cuál es? Que crecen muy rápido. 2 a la 10 ya es 1000, 2 a la 20 es 1 millón aproximadamente, ¿vale? 2 a la 30 es 1000 millones. O sea, enseguida cuando crecemos un poquito ya tenemos números gigantes. Y la operación inversa es la que tengo que hacer si parto cada vez por la mitad, ¿no? O sea, para crecer cada vez al doble tengo un exponencial, para dividir cada vez por la mitad tengo un logaritmo. Entonces el número de veces que tengo que comparar un array cualquiera para buscar un elemento, el número de comparaciones que tengo que hacer, el número de particiones por 2 que tengo que hacer es logaritmo en base 2 de n, siendo n el tamaño del array. ¿Y qué pasa con el logaritmo? Que el logaritmo es un número que en informática nos encanta, chicos, porque eso significa que es muy eficiente. Algo que solo tienes que hacer un número logarítmico de veces, pues fijaos lo que significa. Significa que en un millón de elementos solo tienes que hacer 20 comparaciones. Que en 1000 millones de elementos solo tienes que hacer 30 comparaciones. O sea, fijaos el orden de magnitud de diferencia de hacer miles de millones de comparaciones a hacer 30 comparaciones. ¿Sí? Entonces, ese es el orden de magnitud de eficiencia que tiene una búsqueda binaria. También aprovechando os lo digo, ese es el orden de eficiencia que tiene un tree. El tree set, el orden de eficiencia que tiene es ese, porque internamente lo que tiene es una especie de estructura binaria, en la que más o menos puede hacer que la mitad de los elementos sean mayores y la mitad de los elementos sean menores. Es internamente como está implementado un tree en Java, bueno, y en cualquier otro lenguaje que utilice árboles binarios de búsqueda. No me enrollo con esto porque es más tema de programación 3, ¿eh? Pero, bueno, pues ahí está un poco ahí está la necesidad de que haya una función binary search, entonces no lo tenéis que programar, aunque la podríamos programar nosotros, ¿vale? Porque básicamente es buscar en el ArrayList, empezando por los extremos, de 0 a n-1, y vas decrementando el rango en el que buscas cada vez a la mitad, ¿no? De 0 a n-1, cojo n-medios, comparo, miro si es mayor o menor, y voy de n-medios a n, de n-cuartos, o sea, voy dividiendo cada vez por la mitad del intervalo hasta que le llego... Digamos que le voy cercando al elemento al que busco hasta que le encuentro, ¿no? Entonces, eso ya está implementado en la clase Collections y se llama Binary Search. Pero funciona de una forma un poco rara, que es donde está el error que tengo en el vídeo, y yo se lo voy a ejecutar para que veáis. Porque me colé en su día. Tengo una lista, es esta lista, ¿vale? Bueno, está por aquí, esta lista que está impresa. Son pelis es un objeto de tipo película, justo más o menos con lo que estábamos trabajando el otro día, y es esta lista que está aquí abajo. Entonces, esta lista tiene repetidos, y aquí es donde está un poco el rollo. Entonces, como hay repetidos, los repetidos se ordenan, esta lista es una lista ordenada, ¿vale? Entonces se ordenan, pues, a igualdad, se ordenan consecutivos, ¿vale? Entonces vienen tres elementos que son iguales, este Avengers está ordenada, no me acuerdo si solo por orden alfabético, Avengers, Green Book y Roma, está ordenada solo por orden alfabético, ¿vale? Entonces estas tres pelis son iguales, o sea, 0, 1, 2 son el mismo elemento. Luego vienen el 3, 4, 5, ay, perdón, 3, 4, 5, que son Green Book, y después vienen el 6, 7 y 8, que es Roma. O sea, tengo una lista de 0 a 8
que tiene estos nueve elementos, los tres triplicados, o sea, hay elementos repetidos, pero está ordenada, lo que pasa es que es una ordenación con repetidos, ¿vale? Entonces, cuando utilizo el binary search para buscar esta lista, busco uno, por ejemplo, aquí busco este Greenbook, ¿vale? Este P1 es Greenbook. Cuando hago esta búsqueda, que es la que luego visualizo aquí, este 4, lo que me encuentro es la posición 4. Fijaos en esta posición 4. 0, 1, 2, 3, 4. Es esta de aquí, ¿no? Vale, lo que decía en el vídeo es que lo que devuelve es la posición, de hecho lo tengo aquí como comentario. Positivo n está en la posición n-1, pero realmente un positivo n es que está en la posición n. Así de sutil era el error, pero bueno, es un error importante, claro. Es que no está donde esperábamos. Y por lo que no se ve claro en este ejemplo es porque hay repetidos. Vale, entonces como hay repetidos, te busca el primero que pille. Y el primero que pille depende un poco de la coincidencia, porque así como la búsqueda lineal, si hacéis un index of, un index of de esta, eso lo voy a hacer para que veáis la diferencia. Esto es L, index of P1. Esto te va a buscar el índice donde está el elemento P1. Index of funciona como una lista secuencial, es decir, no sabes si está ordenada o no, con lo cual busca uno a uno. Esta es la típica comparación, como hemos dicho antes, que tardaría n comparaciones. Si tuviéramos 1.000.000.000 de elementos, podría llegar a hacer 1.000.000.000 de comparaciones, ¿vale? Porque va uno por uno buscando eso. La diferencia es que este binary search no lo hace uno por uno. Pues fijaos que me devuelve cosas distintas. Ahí está el problema, ¿no? Ahí está la mala interpretación del vídeo. Entonces, la búsqueda normal, digamos, siempre me encuentra la primera ocurrencia de cada elemento, si hay varios iguales, la primera vez que aparezca es la que me devuelve, 0, 1, 2 y 3. La búsqueda binaria, si hay iguales, no te garantiza cuál te va a devolver. Te va a devolver alguno. ¿Y por qué no te garantiza? Por la manera en la que funciona. ¿Os acordáis cómo hemos visto antes que funcionaba? Depende de la suerte que tengas cuando das las particiones, pues al final llegas a un elemento que puede ser un elemento intermedio, que puede ser el primero, que puede ser el último, o que puede ser de si hay repetidos, me refiero. Si no hay repetidos, seguro que te va a dar el elemento que está. Pero si hay repetidos, te puede dar cualquiera de los elementos que estén dentro de ese binary search. De hecho, estuve viendo la documentación, si miráis la de binary search, y no queda muy claro. Y hay también un ejemplo de que está en Java, a veces en el Java log, en la documentación, es mejorable, ¿vale? Hasta los informáticos que se dedican a esto y que trabajan comercialmente en productos tan extensos como es Java, bueno, esto es una crítica un poco excesiva por mi parte, a lo mejor decir que está mal documentado, ¿no? Pero en esa documentación, por ejemplo, no pone cómo se comporta la búsqueda binaria, el binary search, si la lista tiene elementos repetidos. Y eso a veces pasa, cuando tú ordenas una serie de elementos, puede ser que haya repetidos, puede ser que no lo haya. Queda muy claro lo que hace cuando no hay repetidos, pues te devuelve el índice en el que está el elemento si existe, y te devuelve un negativo si no existe. Eso es lo raro del binary search, que te devuelve menos 7 si busco otra peli, la peli 2 esa que no existe en la lista. El negativo es un poco raro porque hay que interpretarlo como la posición en negativo en la que tendrías que insertarlo si lo quisieras insertar. O sea, en lugar de devolverte un menos 1, que es lo que te devolvería el index of, para devolverte un no encuentro. Negativo en búsquedas en informática siempre se suele utilizar para la información de no encuentro. Entonces, si buscas con index of, te va a volver directamente, mira, no lo encuentro, menos 1. Pero el binary search, ya que está buscando, lo que hace el binary search es va buscando mitad, 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 y al final, ¿qué llega? Llega al sitio, digamos, más cercano a donde tendría que estar el elemento si estuviera. Y si no está, eso es lo que te devuelve. O sea, cuando te devuelve menos 7, lo que te quiere decir es el 7 es la posición en la que tendría que estar este elemento si lo quisieras meter. De hecho, te da una pista, porque si quisieras insertarlo, como hemos dicho antes, la inserción en una lista no mantiene el orden. Pero si tú quieres mantener el orden de esta lista y quieres insertar este elemento, ahí tienes la pista, lo insertas en la posición 7. ¿Vale? Bueno, aquí es el n-1, entonces esta parte sí está correcta. O sea, es el 6 la posición en la que había que insertar, ¿no? Así. Bueno, detallito. No es que se use a menudo el binary search, pero sí que quiero que os quedéis un poco de este capítulo con que hay un montón de utilidades de colecciones, o sea, no solo las que más habitualmente vamos a utilizar, que son instancias de las clases ArrayList, Preset, Primap, etc., sino que también hay una serie de utilidades en la clase Collection que a veces nos vienen cómodas en lugar de tener unas que andando programando nosotros, ¿no? Como es este caso de la búsqueda de la. Vale.
¿Alguna pregunta con esto? En general, cuando queramos utilizar estructuras optimizadas para la búsqueda, hay como tres estrategias, ¿no? Utilizas un hash, utilizas un tree o utilizas una lista normal y la ordenas de vez en cuando. Y ese ordenas de vez en cuando, una vez que la ordenas, ya puedes hacer búsquedas rápidas, ya puedes hacer el binary search. Pero tienes que asegurarte, para hacer el binary search que funciona, que la lista ya esté ordenada antes. O sea, tienes que haber hecho antes un sort. Digamos que el sort también es una operación que está optimizada y que funciona bastante rápido. Aunque siempre es mucho más rápido un hash o un tree, ¿vale? Porque el hash y el tree siempre se mantienen ordenados o siempre se mantienen buscables, vamos a decir. O sea, un hash y un tree no tienes que andar haciendo reorganizaciones para buscar. Siempre están buscables. Y siempre están buscables de forma eficiente. También si quieres buscar en una lista, como estamos viendo aquí, es eficiente la búsqueda solo si la lista está ordenada. Si no, pues el coste es lineal. Que no quiere decir que no se pueda hacer. Si tienes una lista de 13 elementos, pues fenomenal. No tienes que andar ordenando nada, ¿no? Esto sobre todo pensar que es un problema para cuando tengamos estructuras muy grandes. Que en la vida real nos las vamos a encontrar, ¿vale? Porque nos vamos a encontrar listas que van a trabajar con millones de elementos muy a menudo. Pensar en todo el Big Data, ¿no? En todo lo que se hace ahora. Pues estamos continuamente trabajando con secuencias o series de datos que tienen, pues eso, millones o cientos de millones de elementos. Ok. ¿Algo más con esto? Vale, pues vamos a seguir nos quedaba un poquito para completar el ejercicio el otro día, que lo dejamos justo aquí en donde os estoy enseñando, está en el repositorio. Estábamos modificando nuestro mapa. ¿Qué pasaría si quisiéramos meter una clave que no es un integer o un string, que son las claves más habituales? ¿Bien? No hay problema, se puede meter cualquier tipo como una clave, pero veíamos que si lo metíamos en un hash, estábamos obligados a implementar, esto es lo último que hicimos, a implementar el hash y el hashcode y el equals, ¿vale? Como tengo esos apellidos de clave, necesito, es obligatorio, si lo quiero meter en un hashmap, como estoy haciendo, implementar el hashcode e implementar el equals. Acordaos que cuando no estaba implementado, este hash no funcionaba. Solo cuando lo implementamos, este hash funciona ya bien. ¿Os acordáis? Quito un momentito esto para que os acordéis de la diferencia. ¿Veis? Cuando no estaba el equals y el hashcode, no nos interpretaba bien en las claves del mapa, nos metía varias veces las mismas películas, ¿no? ¿Veis? Hashcode están varias veces. Sin embargo, como el mapa es un hash, en cuanto hago el hashcode y el equals, ya sabe el hash interpretar. O sea, el hash necesita, para que la cosa esté buscable, lo que acabo de decir, necesita que el objeto que metes en el hash tenga equals y tenga hashcode y esté bien programado. O sea, así que ese contador de 3 y ese contador de 3 de Coda y de Belfast, o sea, son correctos, o sea, se interpretan Coda y Belfast como el mismo elemento, no como distintos elementos. Vale, entonces acordaos, siempre que utilicemos un hash, tenemos que ocuparnos de que la clase que se utilice en el hash sea equals y hashcode. Tengas equals y tengas hashcode. En la práctica, chicos, es muy raro utilizar clases que no sean básicas, que no sean ni string o integer, como claves de hash, como claves de mapa. ¿Vale? Porque hasta en el caso más, o sea, pensar en cualquier clase básica, un usuario. Ah, le quiero meter en un mapa un usuario, pues le puedo meter al usuario como clave ya, pero el usuario tendrá una clave. El usuario tendrá el DNI o tendrá el correo electrónico. Pues lo normal es que sea el propio correo electrónico, o sea, la propia clave del usuario la que uses como clave del mapa. O sea, aunque tú vayas a usar usuarios, facturas, pelis o cualquier otro objeto que sea un objeto personal, una clase definida por ti dentro de un mapa, lo normal es que haya dentro de ese elemento alguna parte, algún atributo o algún conjunto de atributos que a su vez funcione como clave. Y normalmente lo que se hace es coger las claves más básicas. Aunque podría utilizar peli como clave y podría utilizar nombre de peli como clave, lo normal es que utilice solo nombre de peli. Sí, de hecho, lo normal sería utilizar un mapa en el que metes el nombre de peli como clave y la propia película como valor. Sería un mapa en el que tienes rápidamente, puedes buscar cualquier película por su nombre, igual que puedes buscar cualquier usuario por su DNI o por su correo electrónico. ¿Vale? Entonces, ese elemento, el DNI o el correo electrónico, son los que más habitualmente se suelen utilizar como claves. Entonces, aunque esto es raro, os lo cuento porque, claro, si alguna vez lo tenéis que hacer, por raro que sea, acordaos, y por eso, como es raro, a veces se olvida, acordaos que en ese caso hay que definir hashcode. Y lo mismo pasa con el tree. El otro día no llegamos a probar, es lo que nos faltaba aquí. ¿Qué pasaría si utilizáramos un tree? Un tree map. Voy a hacer el mismo ejemplo, pero con un tree map.
aprovecho el mismo bucle, ¿vale? Aunque normalmente no utilizaríamos dos mapas para hacer lo mismo, con uno nos vale. Pero voy a hacer un segundo mapa. Es como las dos normas de las que tenemos que acordar. Si utilizamos elementos en un hash, hay que hacer hashCode equals. Si utilizamos elementos en un tree, ¿qué hay que hacer? Si quiero meter en un tree map pelis como clave, voy a hacer el mismo código pero con pelis, ¿eh? ¿Va a funcionar esto? Voy a visualizar el mapa. Acordaos que hemos dicho que un mapa con tree y un mapa con hash funcionan prácticamente igual. La única diferencia es que con tree ordena por clave y con hash no ordena por clave. Ordena por hash, pero vamos, el orden por hash es un orden que normalmente no nos sirve, ¿verdad? ¿Va a funcionar? Si no hemos hecho lo que hay que hacer para que el elemento se pueda utilizar en un tree, no va a funcionar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, vamos a ver el error que nos da. Class Cache Exception. Está en los vídeos del otro día, justo. Sí, con otro ejercicio muy parecido. Pero está en los vídeos. ¿Por qué me da un Class Cache Exception? ¿Hemos hecho nosotros algún cast aquí? No, nosotros no hemos hecho. Lo está haciendo Java, ¿vale? Internamente Java, en la clase Trima, fijaos dónde da el error. En la clase Trima está haciendo sus cositas. Aquí cuando sale un error de ejecución, fijaos qué código es el vuestro y qué código no es el vuestro, ¿vale? Si queréis empezar a depurar este error entrando por aquí, tenemos un problema, porque esto es la clase TreeMap. Podemos, ¿eh? Y nos va a empezar a salir un churro de cómo está implementada la clase TreeMap. Pero aquí no podemos tocar. Entonces, esta es la típica cosa que, bueno, podéis hacer simplemente por curiosidad informática, y la curiosidad informática está genial. Pero os va a abrir un punto class. El punto class es un compilado, con lo cual va a sacar un fuente, que si lo tienes disponible te va a sacar un fuente más bonito, y si no te lo va a sacar un poco más raro, pero en cualquier caso te va a sacar un poco las tripas. ¿Veis? Estas son las tripas de TreeMap. Entonces normalmente aquí no hay nada que hacer, ¿vale? O, si hubiera un error, y esto en Java normal, en Java estándar, no os va a pasar nunca, ¿vale? Está súper testado, pero sí os puede pasar en algunas librerías. A veces te bajas una librería de un tercer fabricante o de un informático que tiene ahí una librería de dominio público, en open source o lo que sea, y te da un error en la librería. Aquí lo que tendrías que hacer es avisarle al propietario, ¿no? O mandarle un pull request o lo que sea, o sea, mandarle un aviso por GitHub o por el repositorio en el que esté, y decirle que tiene un error, porque estáis mirando aquí y os dais cuenta de que no funciona y tendría que funcionar. Con Java normalmente no os va a pasar. Entonces, lo que se suele hacer cuando depuras un programa que te pasa un error como este es mirar dónde está tu error. ¿Tu error cuál está? ¿Dónde está? En la primera línea, fijaos que esto es la ejecución inversa, ¿no? He ejecutado el main ha ejecutado un put, el put ha ejecutado un compare y finalmente ha salido el error. El sitio en el que yo puedo hacer algo es la primera línea de aquí a código mío, ¿no? O sea, de todas estas líneas, la primera línea de aquí a código mío es esa. Y ahí es donde da el error. Entonces ha dado el error a intentar hacer el primer put que intenta hacer en el tree map. ¿Y por qué ha dado el error? Porque lo que necesita tener una clave para meterse en un tree map no lo tiene. ¿Qué necesita tener una clave? Fijaos en la lectura del error. Hay una excepción en un cast de class. O sea, internamente el tree map está intentando hacer una conversión, un cast, y lo está intentando hacer, fijaos, no puede ser convertida a comparable. O sea, para funcionar un treemap y un treeset necesitan que la clase que metas, que los objetos que metas en ese treemap como clave o en el treeset como valor, porque acordaos que un treeset es las claves del treemap, ¿vale? Funcionan igual, tiene que implementar el interfaz comparable. O sea, tiene que ser convertible, tiene que ser casteable al interfaz comparable. Mi clase, la tengo por aquí abajo, peli2, es comparable, ¿no? Por eso no funciona. ¿Y por qué tiene que ser comparable? Porque internamente el tree ordena. ¿Os acordáis que cuando sacamos las cosas en un tree salen ordenadas? Claro, nada que no sea ordenable puede meterse en un tree. Y lo que es ordenable es comparable. ¿Acordaos que lo hemos visto alguna vez? Para ordenar algo hay que poderlo comparar. Pues lo que está internamente haciendo Java es intentando meter los elementos en ese tree map, comparando unos con otros y metiéndolos más. Lo que acabamos de ver de búsqueda binaria es lo que está intentando hacer dentro del tree map de Java.
no lo está pudiendo hacer porque la clase no se puede comparar. ¿Cómo resolvemos esto? Hombre, pues si vemos que nuestra clase no se tiene que poder comparar, pues entonces nunca utilizamos un tree map, utilizaríamos un hash map. Vale, pues así como no todas las clases son comparables, todas las clases son haseables. Todas las clases, no hay ninguna clase en la que no podáis hacer un hashcode y un equals, ¿vale? Todas las clases se pueden hacer un hashcode y un equals. Luego siempre, cualquier clase se puede meter en un hash. Solo se puede meter en un tree si puedes implementar comparable. Y aquí piensas, bueno, ¿puedo comparar dos pelis? Sí, ¿no? Por nombre, por ejemplo. Si tuviera más cosas, si tuviera año, autor, director, actores, lo que sea, pues por el criterio que tú quieras. Bueno, pues por ese criterio puedes comparar. Por ese criterio se va a meter en el tree. Pues ¿cómo se va a ordenar en el tree map? Como tú definas el comparable. ¿Cómo implementamos comparable aquí, chicos? Es una interfaz. ¿Qué pongo? Venga. Ya sé que es pronto. Despertar. ¿Cómo implemento una interfaz? Implements. Comparable. Comparable es una interfaz. Hay muchos en Java Collections que son a su vez genéricos, ¿vale? Igual que las clases son genéricas, también las interfaces pueden ser genéricos y tener ese parámetro ahí. Es que comparable de qué, es lo que te está diciendo ahí, ¿no? O sea, tú eres una peli, te puedes comparar, pero te puedes comparar con quién. Normalmente el comparable se implementa con la misma clase, es decir, tú eres una peli y te comparas con otras pelis. Y así como en el equals teníamos el problema, ¿os acordáis? De que me tengo que comparar con cualquier cosa del mundo mundial, y por eso recibes un object, en el comparable ya no me tengo que comparar con cualquier cosa del mundo mundial. O sea, si yo pusiera aquí object, entonces sí, me tendría que comparar con cualquier cosa del mundo mundial. Pero yo puedo decir, no, yo solo me puedo comparar con otra peli. Estoy haciendo la clase peli 2, pues con peli 2. Entonces, fijaos, voy a decirle a Eclipse que me ayude a esto. Me da un error aquí de que me falta un método. Voy a decirle que me implemente el método, que añada el método que me falta. Y fijaos la cabecera que me pone de ese método. Compare to, peli 2. ¿Veis que aquí no pone object? Porque la interfaz que implemento es una interfaz que es comparable con peli 2. Por eso lo que recibe compare to ya es una peli 2. ¿Veis la diferencia? ¿Se acordáis que hablamos de las diferencias entre herencia y implementación de interfaces? La herencia es más estricta, es menos maleable, es menos manipulable. Una vez que la tienes, te la tragas, ¿vale? Pues por eso el equals recibe un object. Porque como se define en la clase object y ahí solo se podía comparar con un object, no tengo más remedio que recibir un object. Y por eso tenemos que hacer todo el rollo del cache y esto que siempre tenemos que hacer los equals. El compare to no lo necesito. ¿Por qué? Porque el compare to implementa una interfaz. Y la interfaz es más maleable. La interfaz es, vale, pues es comparable, pero solo de lo que a mí me apetece, solo de pedidos, vale, pues entonces lo que voy a responder aquí es una peli 2. Aquí ya no necesito hacer un cache, ya no necesito comprobar si esto es una peli 2 y si no lo es a no sé qué y si sí lo es a no sé qué otra cosa. Solo me voy a poder comparar con otras pelis, o sea, con otras de mi clase, con otras de mi especie, vale, con otros objetos que son como yo. ¿Sí? Y ahí ya lo comparáis como queráis, siempre que sea correcto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, voy a definir que las pelis son iguales, menores o mayores, dependiendo de su nombre. Entonces, ¿cómo comparo dos pelis dependiendo de su nombre? Tengo this.nombre y tengo o.nombre. ¿Qué hago con estas dos cosas? Pues ahí mirar el tipo, ¿vale? Si fueran enteros, podríamos compararlos por mayor, menor o igual y devolver un negativo, un positivo o un cero, dependiendo de su valor. Como son strings, pues esos strings no los puedo comparar con menor, mayor, igual, ¿no? ¿Cómo comparo los strings? ¿La clase string la podíamos meter en un tree? Sí, luego sí implementa comparable, ¿no? Luego reutilizo ese comparable del string, o puedo reutilizar ese comparable del string para definir mi propia comparación. ¿Entendéis esto? O sea, como la clase string sí que se puede comparar, y lo que yo quiero comparar para comparar pelis es el nombre de la peli, pues reutilizo el nombre, la comparación del nombre para mi propia comparación. ¿Cómo comparo pelis? Comparando los nombres. O sea, delego el trabajo de mi comparación a la comparación de strings. Y la comparación de strings ya está probada. Vale, si hay cosas que no tenemos que reinventar. Cuando vamos a tipos esenciales, a tipos básicos, los numéricos, los strings, ahí ya está todo dicho. Entonces ahí directamente pues comparamos el nombre de mi peli, con Perchu, con el nombre de la peli 2, de la segunda película. Si quiero ordenar por orden alfabético de películas, ¿vale?
imaginaos que queréis ordenar al revés, por orden inverso de alfabético, pues simplemente tenéis que poner un negativo aquí. O sea, menor, o sea, perdón, negativo indica mi objeto es menor que este segundo, positivo indica que es mayor que este segundo, cero indica que es igual, ¿vale? Entonces simplemente cambiando el signo, pues lo estoy indicando al revés. Es mayor cuando el orden alfabético es menor cuando el orden alfabético es mayor. Si lo ponemos con menos, si ejecutamos ahora, funciona en orden alfabético inverso. N, B, D, C, B. ¿Veis cómo lo está ordenando por claves? Si le quitamos el menos, me lo ordena en orden alfabético directo. Si queremos ordenarlos de cualquier otra forma, pues nos programamos un compare-to de cualquier otra forma. En el vídeo, justo en uno de los vídeos del otro día, tenéis un ejemplo parecido que es con años de película y que también incluye los años en la comparación. Bueno, pues ahí comparáis. O sea, este compare-to lo podemos a veces complicar tanto como necesitemos, ¿vale? Es muy típico el ejemplo de las personas. ¿Cómo los ordenamos? Pues por primer apellido. Vale, y si el primer apellido es igual, pues entonces por segundo. Y si los dos son iguales porque son hermanos, pues entonces por nombre, ¿no? O sea, aquí podríamos concatenar comparaciones. Y decir, bueno, comparamos por un criterio. Si ese es igual, pues comparamos por un segundo criterio. Si ese es igual, comparamos por un tercer criterio. Entonces, pues cuando en Excel, no sé si utilizas mucho hojas de cálculo, que también cuando ordenas una serie de datos en Excel, le puedes decir, ordena primero por la columna B, luego por la columna J y luego por la columna M. Eso es un poco lo mismo. Es como programamos ese contexto. O sea, aquí podemos utilizar los criterios de comparación que necesitemos dependiendo de la clase de los objetos que estemos comparando en esa clase. ¿Sí? Entonces, en resumen, cualquier cosa que queramos meter en un tree tiene que implementar comparable, cualquier cosa que queramos meter en un hash tiene que implementar hashcode e equals, ser coherentes el hashcode con el equals. En los mapas habitualmente meteremos enteros y meteremos strings como claves, con lo cual no habrá que implementar nada, porque no confundáis nunca el valor con la clave, ¿eh? Si tengo un mapa en el que hay pelis como valor, pero su clave es un string, un nombre por ejemplo, ahí no tengo que implementar nada, porque el string ya está implementado, ya puede meterse tanto en un hash map como en un tree map. ¿Se entiende? Lo que nos pasaba aquí, ¿vale? Mientras hemos manejado strings no nos ha dado problema, solo cuando hemos manejado un objeto que no son strings es cuando nos ha empezado a dar el problema y hemos tenido que hacer estas implementaciones, la una o la otra. Venga, vamos a practicar otro ejercicio distinto que teníamos hace unas semanas. Es el, lo tenéis en vuestra lista de ejercicios, es el 3B4 este, gestión de registros. Y seguro que os acordáis, está en el repositorio, en el, voy a sacar el main, en el paquete 3Mates2 resueltos registros. Lo trabajamos hace unos días, os acordáis de los precios de los carburantes, las sesiones de usuario, bla, 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 ¿no? Teníamos una serie de clases que heredaban todas de la misma clase padre abstracta, que era la clase de registro, y que podíamos registrar distintas cosas. Entonces, el ejercicio de esto os propone mejorar esta clase o, bueno, añadir aquí una clase contenedora mejorada para que podamos hacer algunas cosas más rápido que como lo hacíamos en el ejercicio original. En el ejercicio original teníamos un grupo de registros, que es este, y fijaos que simplemente hace un array list, ¿vale? O sea, tenemos una agrupación de registros que solo tiene una lista de registros. Esto es, digamos, como el contenedor básico. O sea, cualquier clase contenedora que hagáis, al menos tendrá algo así. Tendrá una lista de los elementos que estamos guardando, que estamos almacenando, ¿vale? ¿Qué os propone este ejercicio? Vamos a irlo haciendo. Y si quisiéramos hacer esta cosa, ¿podríamos mejorar esta clase contenedora? Si quisiéramos buscar los registros de una forma eficiente y están ordenados, ¿podríamos mejorar esta clase contenedora? Pero no sé cómo os comentaba antes de, ¿y si la lista es ordenada? ¿Y si es un tree en lugar de una lista? ¿Si es un set de no sé qué tipo? Entonces, todo esto que estamos viendo ya en Collections normalmente afecta mucho a las clases contenedoras, porque digamos que aquí es donde tienes que tomar la decisión. ¿Me viene bien tener una lista de registros? ¿O me viene mejor tener un mapa de registros? ¿O dos mapas de registros? ¿O un mapa y un conjunto y una lista? Entonces, estas son las que podéis complicar, y a cambio lo que vamos a conseguir es hacer operaciones que sean fáciles de hacer. Según lo que quiera hacer, complico la clase contenedora.
pero esta clase contenedora luego me va a dar funciones que ya solo las tengo que utilizar. ¿Vale? Quiero buscar un registro por orden de fecha de no sé qué. Pues me programa aquí una búsqueda por fecha no sé qué. ¿Podría hacerlo solo con ArrayList? Sí. Lo que pasa es que ya estamos viendo, el ArrayList es bueno para lo que es, pero no es que sea muy bueno para otras cosas. Pues este ejercicio de lo que va es, según lo que queramos hacer, ¿qué añadiríamos en la clase contenedora? ¿Sí? ¿Entendéis la base? Esto lo vamos a hacer mucho, ¿eh? Porque cada vez que tenéis un problema en informática, es como, venga, las bases del problema, los ladrillos, los registros, el precio del carburante, no sé qué. Vale. Y ahora, ¿dónde los guardamos? ¿Dónde guardamos esos ladrillos? Y ahí nos va a venir siempre la necesidad de al menos una clase, a veces serán más, pero a veces será solo una, en la que guardamos cosas, ¿no? La clase contenedora. Ahí es donde metemos las Java Collections esa. ¿Sí? ¿Cómo definimos las Java Collections para esta clase contenedora? Según la lógica de nuestro proyecto, según lo que vayamos a necesitar hacer. Si tenemos que buscar de una manera, pues a lo mejor tendremos que articular un mapa que se busque de esa manera. Si tenemos solo que guardar de una forma secuencial y en base a un índice, pues tendremos una ArrayList. Si tenemos que buscar elementos simplemente saber si están o no, pues a lo mejor definimos un set. La buena noticia, chicos, es que no hay que elegir solo uno. Se pueden definir varios, y de hecho lo vamos a hacer en este ejercicio. Lo que vamos a hacer es aumentar esta clase contenedora para que los mismos datos se guarden en varias estructuras. O sea, lo que vamos a tener es una multiplicidad de los datos guardados, pero guardados en varios sitios. ¿Y qué vamos a poder hacer? Según lo que queramos hacer, tiramos un sitio, tiramos otro. Porque será más eficiente hacerlo con una estructura que con otra. ¿Vale? ¿Entendido? Venga, vamos a trabajar este ejercicio. Mi sugerencia aquí es que os cojáis el repo de tema 2B resueltos registros y nos copiemos todas estas clases a otro sitio en el que vamos a trabajar con ellas. Voy a hacer un control C por aquí y me voy a crear, pues, por ejemplo, un tema 3 resueltos registros. El mismo nombre del paquete, pero en el tema 3, que es donde nos plantean el ejercicio, y aquí hago un control V. También lo podéis hacer, como sabéis, seleccionando aquí y luego arrastrando con el control, ¿vale? Con el control para que no mueva, sino que copie. Y si simplemente quisierais mover, pues sin el control. Entonces voy a cerrar estos para no liarme. Y voy a abrir los del paquete que acabo de copiar, ¿vale? Tengo un main gestión registros. Este main gestión de registros hace una carga y simplemente hace un volcado a consola de todos los registros que tenemos en un fichero. Hace una carga de un fichero. Hablaremos, partiendo de este mismo ejercicio, hablaremos de ficheros también entre hoy y el lunes, antes de Semana Santa. Y tengo también este grupo de registros, o sea, todo esto lo que se maneja en el main, fijaos que en el main lo que se hace es, todo el rato se utiliza el grupo de registros. O sea, se crea el grupo de registros partiendo del fichero y todo el rato ya se utiliza el grupo de registros con esa lista. El getLista lo que hace es devolver la lista de registros y recorro la lista. Básicamente aquí estoy recorriendo la lista, recorriéndola y buscando los que sean de una interfaz o de una clase determinada, bueno, pero siempre lo que hago es recorrer la lista. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es aquí al final de este main, voy a llamarle si queréis ejercicio, o sea, voy a crearme un método, este ejercicio 3B4, voy a llamar ejercicio 3B4, le vamos a pasar el grupo de usuarios, el grupo de registros, perdón. Vamos a llamar a este nuevo método en el que vamos a intentar ir resolviendo lo que nos plantea en el ejercicio 3B. En el 3B4. Bueno. Poder comprobar si un registro está en el grupo. Yo tengo un registro y quiero comprobar si está en el grupo.
voy a coger uno al azar, ¿vale? Uno al azar, o sea, uno directamente. Esa lista de registros, perdón. .get7. Aquí el reto, digamos, que sería hacer un método en la clase grupo registros. O sea, obviamente lo podríamos programar aquí, ¿vale? Pero lo que quiero es delegar la funcionalidad, y eso va a la orientación a objetos, como venimos viendo. Quiero delegar la funcionalidad de buscar fácil un registro determinado en el grupo de registros. Entonces lo que quiero es implementar algo así. Lo que me dice es si está o no está en el grupo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, sería algo así. Grupo punto está en grupo registro test. Y esto me tendría que poner true o false. ¿Sí? O sea, quiero implementar esta funcionalidad. Quiero que haya un método en el grupo que me permita saber con un boolean si el registro está en el grupo o no está en el grupo. ¿Vale? Entonces me copio ese nombre y me lo traigo aquí. Voy a empezar con un false para que compile, ¿eh? Luego ahora lo cambiamos. ¿Entendía la idea? O sea, quiero añadir funcionalidad a este grupo de registros. Este grupo es mi clase contenedora, entonces voy a delegar todo el trabajo que tenga que ver con las operaciones que tengo que hacer con esa clase. Aquí tengo todos los registros, ¿vale? Aquí tengo guardados todos los registros. Bueno, pues quiero que ahora esta clase sepa cómo decirme si un registro está o no, un registro particular, este, el que sea, está o no, false o true, dentro de ese conjunto de registros, esa lista de registros, ese grupo de registros. ¿Vale? Lo primero que os dice el ejercicio es resuélvelo con la misma lista. ¿Cómo lo resolveríamos aquí? El array list te permite saber si un registro está o no está. Si un elemento está o no está dentro del array list. Si no lo permitiera, podríamos recorrerla nosotros e ir comparando, ¿vale? De hecho, muchas veces veo que hacéis esas cosas. Vale, obviamente lo podemos programar. Siempre antes de programarlo, pensar si la estructura ya lo tiene. La estructura tiene un método. Al que yo le pueda llamar y que me devuelva la información de si el elemento está o no está en la lista. Y sí, ¿cuál es? Aquí siempre dejaos ayudar por Eclipse, ¿vale? ¿Alguno de esos métodos me dice si el elemento está? Contains, ¿no? Esto me dice, y si tenéis dudas, pues os leéis la documentación. Siempre es súper importante consultar la documentación, bien sea a través de un navegador en el que abrimos y entramos, o bien sea a través de la que te facilita aquí Eclipse. Devuelve cierto, si esta lista contiene el elemento especificado, y solo lo devuelve si al menos un elemento cumple que no es nulo y que es igual, fijaos que lo pone aquí simplemente, o.equals e. O sea, dice, solo devuelvo true si hay un elemento que cumple que ese elemento es equals al elemento que tú estás buscando. Que es lo que queremos, ¿vale? Obviamente tiene que estar bien programado el equals. Si está mal programado el equals, no va a funcionar. No lo hemos visto en algún caso anterior, ¿no? Lo hemos visto en alguna otra clase. Entonces, para lo que me piden, yo puedo hacer un contains. Nunca reinventéis la rueda. Bueno, si estáis aprendiendo y queréis retaros a vosotros mismos, fenomenal, ¿vale? Reinventar la rueda aquí, ¿a qué me refiero? Pues programarlo. ¿Lo podemos programar? Sí, claro. Nos recorremos la lista de registros y vamos comparando. Y si lo encuentro, pues devuelvo true. Y si no, al final devuelvo false. Esto es reinventar la rueda, chicos. Eso que acabo de codificar es exactamente lo mismo que hacer contains. Entonces, siempre va a ser un poco más eficiente, porque quien lo ha implementado lo conoce a fondo y sabe la mejor manera de recorrer una lista y de ir comparando. Entonces, siempre, si lo midierais en nanosegundos, será un poquito más eficiente el contains que hacer este algoritmo. Ahora, si por la razón que sea quieres hacer ese algoritmo para probarte a ti mismo, para ver si sabes hacerlo, o porque no sabes que hay un contains, pues entonces lo programas y ya está. Obviamente en este caso no haría falta, lo voy a comentar.
porque es exactamente lo que hacen contains. Hacen una comparación un poco lo que veíamos antes de la búsqueda binaria. La hace, pero la hace uno a uno. Si la lista tuviera, y en este caso nos puede pasar, pero estamos gestionando registros que a lo largo del tiempo van a ir creciendo, acordaos de lo que el significado, la semántica de este caso, ¿no? Y vamos registrando información que ocurre cotidianamente, precios de carburantes, precios de electricidad, sesiones de usuario. Entonces, si al cabo de un mes ejecuto este código, voy a tener miles, probablemente, de registros. ¿Sí? Miles, depende de la empresa en la que estemos, miles o millones, ¿no? Entonces, ¿esto va a funcionar? Sí, pero va a ser un poco lento. Lo probamos, ¿eh? True. Cogido un registro al azar, estoy haciendo pruebas, obviamente, ¿eh? Esto en la vida real, pues quizás tendríamos que hacer una ventana, en la ventana alguien hace una búsqueda, mete unos datos, que lo haremos cuando veamos ventanas, y con esos datos creo un registro y busco si ese registro está en la lista. O sea, este get 7 que hago aquí a piñón, normalmente lo cogeríamos de algún sitio. O sea, alguien nos diría, busca este registro, una ventana o lo que sea. Y lo cojo y lo busco. Pero vamos, lo importante aquí es que estoy probando esto, ¿vale? Este es un programa de test. Lo importante es que estoy probando que esto funciona. Porque esto es a lo que luego voy a llamar cuando implemente una ventana que me permite gestionar registros. Pero bueno, esto respondería a la primera al primer reto del ejercicio 3B4. ¿Qué? Y justo por esto que acabo de comentar, lo segundo que me dice el ejercicio es, a ver, más eficiente, vamos a hacerlo usando un conjunto. Si queréis aquí podemos incluso medir tiempos, aunque claro, si medimos tiempos en una búsqueda, solo un registro, pues va a ser la diferencia infinitesimal, ¿no? Y para que los tiempos sean significativos tendríamos que probar a buscar pues cientos de miles de registros, ¿no? Si queréis luego lo hacemos. Por cierto, voy a probar a buscar también un registro que no exista. Nuevo, por ejemplo. Y aquí creo cualquier registro, yo que sé, de precio carburante. Me invento uno nuevo. La fecha de hoy. La compañía test. Tipo de carburante, no me acuerdo cuáles eran, gasolina 95, y el precio, ¿cuánto está la gasolina por litro? La clase de data hay que importarla, perdón, de java.util.date, ¿vale? Entonces este registro nuevo, si lo busco, me va a decir false. Igual que el de arriba me ha dicho true, porque obviamente está en, o sea, lo he sacado. Estoy haciendo solo una prueba, ¿vale? Igual que el registro de arriba, sí que está, el registro de abajo no está. Entonces vamos ahora a probar esto mismo, pero vamos a implementarlo internamente, vamos a implementarlo con una estructura un poco más eficiente. Entonces la pregunta aquí es, si quiero hacer esto mismo pero un poco más eficiente, ¿qué puedo utilizar? Pues ahora revisamos estas Java colecciones. Pero siempre esta es la manera, chicos, sobre todo quiero que os quedéis cuando hacemos un ejercicio con por qué llegamos a la solución a que llegamos. Muchas veces solo es como vais a la solución y la veis. Lo importante es el proceso mental que hay entre el ejercicio y la solución, ¿vale? ¿A qué solución vamos a llegar? Voy a buscar una Java Collections que me permita hacer esta funcionalidad mejor. Entonces, ¿cuál es la Java Collections que me permita hacer la funcionalidad mejor? Si lo único que tengo que hacer es comprobar si un registro está en el grupo, esa es la definición canónica de set. Vale, entonces para esto utilizamos un set. Como os decía, en la vida real es muy raro que solo necesitemos hacer esto. Entonces rara vez haremos sets. Es una estructura no muy utilizada en la práctica, ¿vale? Pero bueno, si solo tenemos que hacer esto, pues un set de cabeza, ¿vale? Porque es la mejor estructura en la que buscar un elemento y saber si está o no está, ¿vale? Entonces vamos a reprogramar esto internamente en la clase grupo, pero con un set. Y aquí cuando reimplementamos hay dos maneras de hacerlo. Podemos reimplementar cambiando lo anterior, o podemos implementar añadiendo a lo anterior. Voy a suponer en todo este ejercicio que lo que vamos a hacer es añadir funcionalidad adicional, ¿vale? O sea, seguimos pudiendo hacer lo que ya hacíamos, pero quiero hacer cosas adicionales, quiero hacer cosas nuevas. Entonces, quiero poder hacer un... esto mismo, por ejemplo. Mejorar. Quiero poder hacer un stand grupo, voy a llamarle eficiente. Entonces me copio este nombre y vamos a grupo registros.
que quiero hacer aquí, igual que hice el public boolean stand grupo, me quiero hacer un public boolean stand grupo eficiente, o sea, que busque, pero que busque de una forma más eficiente. Entonces, aquí hemos comentado que para esto lo ideal es un set. Como os digo, podríamos reprogramar toda la clase, pero entonces cosas que ya funcionaban nos dejarían que funcionar. Entonces lo que vamos a hacer es añadir. Además de tener una lista, voy a tener un set. Y pensad que eso siempre lo vamos a poder hacer en una clase contenedora, ¿vale? Porque la clase contenedora puede tener los mismos datos desde distintos puntos de vista. ¿Para qué? Para utilizar en cada caso, según la funcionalidad, lo que más nos interese. Si nos interesa usar el set, usamos el set. Si nos interesa usar la lista, usamos la lista. Si nos interesa usar un mapa, usamos un mapa. Y es muy habitual, ¿eh? Chicos, muy habitualmente usaremos varios mapas distintos para meter los mismos datos. Y luego, cada funcionalidad, cada método, usará el mapa que mejor le vaya para lo que tienes que programar. El que más cómodo te sea, el que más rápido responda, lo que sea que necesitemos en cada uno. Vale, entonces para esto nos hacemos un set. ¿Cómo? Pues añadiéndole los atributos. Hasta ahora hemos visto clases contenedoras que normalmente solo tenían un atributo. Bueno, pues ahora vamos a empezar a ver clases contenedoras que tienen varios. Protect. Y aquí es set de ordenado o no ordenado. Pues a ver qué me dice el ejercicio. Solo usando un conjunto. No me dice nada. Pues, por defecto, creo que os lo he dicho alguna vez, si no tienes que ordenar, mejor un hash. Como todas las Java Collections, hay que importarla de Java Util. Aquí tenemos nuestro hash set. ¿Sí? Entonces, siempre que añadimos una colección, siempre que añadimos una estructura de datos nueva, una clase contenedora, tenemos que poder programar las cosas que queramos con esa clase, con esa estructura, pero además tenemos que cargarla, tenemos que poderla alimentar, ¿no? Entonces, si teníamos ya métodos que estaban alimentando las estructuras, lo que tenemos es que retocar esos métodos para que también alimenten las nuevas estructuras. Y fijaos que yo tengo un método aquí único, que es el que voy a tocar, que es este constructor, ¿no? Construye un grupo de registros partiendo de un fichero. Obviamente esto, si trabajamos trabajando este ejercicio, añadiríamos más métodos que también puedan añadir cosas, ¿no? Pero de momento solo tenía este, solo tenía el constructor. Bueno, pues ese de momento es el único que tengo que tocar. ¿Por qué? Porque ahora, además de añadirlo a la lista de registros, lo quiero añadir al conjunto de registros. O sea, quiero que el mismo elemento esté en las dos estructuras internas que tengo para gestionar. Y como vamos a ir tocando esto, lo voy a hacer de la siguiente manera. En lugar de hacerlo aquí e ir añadiendo aquí, que podríamos hacer añadido aquí, ¿vale? Me voy a llevar esto a un único método, que es, yo qué sé, le llamamos como queramos, añadir interno. Y hago un private void añadir interno. Esto no es obligatorio hacerlo con un método, pero va a ser más cómodo porque así tenemos muy bien encapsuladito dónde añadimos. O sea, de momento lo único que he hecho es lo que ya había, lo he sacado del método, ¿vale? Eso está refactorización de darle un método con nombre y sacarlo. Y ahora lo que voy a hacer es solo tocar aquí. O sea, según voy añadiendo cosas a distintas estructuras de datos, además de añadirlo a la lista de registros, pues lo añado a otra, lo añado a otro, lo añado a otro. Cuando el día de mañana tuviéramos más métodos de esta clase que también me cargaran registros, pues es todos los métodos que carguen registros, lo único que tienen que hacer es llamar a este método interno. ¿Vale? Es una manera de evitar duplicar código, ¿no? Lo que hemos comentado muchas veces. Que si vemos que hay una cosa que vamos a pasar desde varios sitios, que la vamos a necesitar en varios sitios distintos, le damos un nombre, lo ponemos con un método y así reutilizamos ese método desde todos los sitios en los que necesitemos. De momento no me haría falta, ¿eh? Pero imaginaos que el día de mañana programo a nivel público un método, que será bastante lógico que lo haga, que sea tal cual y tan sencillo como esto, ¿no? Add o añadir. ¿Qué haríamos desde ese método? Pues también llamaríamos añadir interno. Eso es bastante lógico y deseable que esté este método, porque tenemos una lista de registros. Si tuviéramos un sistema interactivo que por ventana me permitiera ir cogiendo más registros, o que me rastreara la web para buscar registros en una web, datos de carbonato, lo que sea en una web, pues ese método tendría que llamar a este añadir. ¿Para qué? Para que todo registro que se añada a la estructura se añada a todas las estructuras que tiene esta clase contenedora. ¿Sí? Vale, pues ahora ya solo voy a hacer con esto.
¿Qué añado? No solo a la lista, sino al set. ¿Cómo añado al set? Set registros. Y el añadir no es muy distinto, ¿no? Bueno, de hecho es súper parecido. De hecho es exactamente igual. Vale, lo que pasa es que funciona distinto. En esta lista está añadiendo al final. Y en este set está añadiendo, como sea que añada los sets internamente, en un hash, por código hash. Y lo está añadiendo para que se utilice adecuadamente. Y ahora sí que nos tenemos que preguntar, ¿el registro se puede meter en un set hash? Sí se puede. ¿Va a funcionar bien metiéndolo en un set hash? Pues hay que mirarlo. ¿Tiene hashcode y tiene equals? Si no los tiene, hay que añadírselos. Y ahora vamos a la clase registro. Y fijaos que la clase de registro es abstracta. Porque acordaos, registramos cosas. Esto es el concepto abstracto de lo que registramos. Pero lo que realmente registramos son cuatro clases hijas. Voy a irlas abriendo. Precio carburante, que extiende de registro. Precio electricidad, que extiende de registro. Y así sucesivamente, registro sesión de usuario y consulta. Fijaos que todas extienden de registro. Si quiero que funcione lo que voy a programar con el hashset, todas tienen que tener hashcode e equals. Lo que acabamos de ver con las pelis, si lo llevamos a otro caso, nos va a pasar lo mismo. Quiero meter en un hashset registros, hashcode e equals. Entonces ahora ya depende del programador que haya hecho esto. Claro, si me lo dan ya hecho, pues lo tendría que mirar y decir, a ver, ¿Antonio cuando hizo esta clase lo pensó o lo dejó para fastidiarnos sin hacer? Pues está sin hacer. Entonces, si queremos, y vamos a probarlo, hacer el ejercicio y que funcione, vamos a tener que añadir hashcode equals, pero voy a hacerlo sin añadir, a ver qué pasa, para comprobar si efectivamente no funciona. En esta en grupo eficiente simplemente tendría que hacerlo con el set en lugar de con la lista. Hay un contains también en el set, también funciona muy parecido, ¿veis? Igual que el add es idéntico, el contains también es idéntico. Lo que pasa es que este contains es muy eficiente y este contains tiene un coste lineal. O sea, este contains hace comparaciones con todos los elementos, el de la lista, y el contains del set directamente va a la tabla hash, busca el elemento, lo encuentra y devuelve un true o un false dependiendo si está o no está. O sea, este conste de abajo es lo que se llama un tiempo constante. O sea, no depende del tamaño de la lista, del set, y este sin embargo es un tiempo lineal, depende linealmente, es proporcional al tamaño del set, de la lista. Voy a hacer lo mismo con los dos registros, con el registro de test y con el registro nuevo. Vale, me olvido una cosa que me he olvidado con el null pointer este. Estoy creando un grupo de registros, estoy añadiendo interno y el error me ha dado aquí. Null pointer, el clásico, ¿no? Que no hemos hecho con el set de registros, lo hemos declarado, estamos añadiendo, pero no lo hemos inicializado, ¿vale? Igual que añadimos inicializamos la lista de registros, también hay que inicializar el set de registros. El constructor es el típico sitio en el que hay que inicializar todos los atributos, ¿vale? Hay muchos programadores que para evitar este tema de olvidarse de hacerlo en el constructor, perdón, new hashset, lo ponen aquí, como prefiráis. O sea, acordaos que existen las dos opciones, lo podéis hacer en la misma línea de declaración o lo podéis hacer en el constructor, pero hay que hacerlo en algún sitio, ¿vale? Porque si no tenemos un null que nos va a generar un null pointer cuando accedamos a esa lista. Vale, aparentemente está funcionando. True el primero y false el segundo. ¿Y por qué creéis que está funcionando y podemos pensar erróneamente, bueno, pues ya lo tenemos, esto está listo, ¿no? Porque estoy haciendo una prueba que es una prueba un poco sencillita, ¿no? Cojo un registro tal cual y pruebo ese registro que está obviamente en la estructura. Mira a ver si está. ¿Qué hashcode y qué equals está utilizando
este registro, sea cual sea el registro 7, que no sé ni de lo que es, no sé si es un carburante, una electricidad o lo que sea. No tiene equals si no tiene hashcode, ¿no? Luego está utilizando el doble. ¿Qué hace el equals el hashcode doble? Dos objetos solo son iguales y su hashcode es el mismo si son el mismo objeto. Y este es el caso. O sea, estoy cogiendo un objeto que está dentro de la lista de registros. Luego sí que es el mismo. Pero fijaos ahora si hago esto otro. Añado al grupo nuevo, este que había creado así como me ha salido, ¿vale? Y voy a hacerme un nuevo 2. Bueno, voy a copiármelo, de hecho. Exactamente igual, pero un objeto distinto, ¿vale? Y ahora voy a ver si ese nuevo 2 está o no está en el grupo eficiente. ¿Veis que pone false? Porque este objeto no es el mismo que este. Aunque sus datos sean los mismos. O sea, el hashcode y el equals de object te valen. Pero te valen dependiendo de lo que quieras. Si lo que quieres es que dos objetos solo sean iguales, si es el mismo objeto, pues genial, porque eso es el hashcode de object y el equals de object, ¿vale? Es que con el mismo objeto, o sea, el mismo objeto que tengo dentro del grupo, si lo consulto si está, vale. Pero si tengo dos objetos distintos, aunque tengan los mismos valores, pues eso ya no es el mismo. El equals ya no devuelve true. O sea, para este objeto, el que he llamado registro nuevo 2 y este que he llamado registro nuevo, equals no devuelve true. Y el hashcode probablemente no sea el mismo, bueno, seguramente no será el mismo. Luego ya aquí sí me está pasando que aunque el usuario me enmienda por claro y decís esto lo estás haciendo adrede para que falle, ya claro. Pero es que cuando el usuario te mete por ventana un dato de consulta, imaginaos que dice, bueno, tengo algún registro del 14 de febrero a las 17:53. Eso que tú haces va a ser generar un nuevo objeto. Porque si el usuario te está diciendo 14 de febrero a las 17:53, tú vas a crear un nuevo objeto en el programa, que sea un registro de electricidad del 14 de febrero a las 17:53, y obviamente va a ser un objeto distinto al que tienes ya en tu base de datos, en tu lista de registros. O sea, va a ser diferente el objeto seguro. Lo que tienes que mirar aquí es si tiene los mismos datos. Luego esto, aunque parezca que funciona, no funciona, no funciona bien, ¿vale? Porque no está comparando bien que estos dos objetos realmente deberían ser el mismo. Ya tengo un registro de esta fecha que se llama test, que tiene tipo carburante de gasolina 95 y que vale unos 75. ¿Vale? Entonces tendríamos que mejorar esto para que funcione y para que no se vuelva a hacer. ¿Sí? ¿Me seguís, no? O sea, ¿entendéis por qué aquí tendría que devolver todo? Una puntualización aquí, como vamos a comparar la fecha. Claro, entre esta llamada y esta parece una tontería, pero si justo nos coincide que pasa un milisegundo, que puede ser que justo el milisegundo cambie, pues ya no es el mismo milisegundo, así que voy a quererme un milisegundo en una variable y voy a meter el mismo exactamente en las dos. Ahora lo vamos a hacer fácil y vamos a comparar las fechas, ¿eh? Pero a ver, normalmente comparar una fecha no es comparar el milisegundo. Normalmente lo que comparas es el día, el mes y el año, o la hora, depende del tipo de comparación que quieras hacer, ¿no? Depende de la frecuencia de registro que estemos. Si estamos haciendo una aplicación de gestión financiera de alta frecuencia, de estas que hacen, pues son miles de operaciones por segundo, pues entonces sí. Pero si estamos haciendo un registro, pues de precios de carburante, no necesitamos tener precisión de milisegundo, ¿vale? Con precisión de día o de hora, en todo caso, nos podría valer. Bueno, entonces voy a implementarla para precio carburante. Habría que hacer lo mismo para las cuatro. Pero vamos a hacerlo para precio carburante para ver si nos funciona en este caso, ¿vale? Precio carburante. ¿Qué tendríamos que añadir? Pues un equals. O sea, esto es para el tema del hash. Un equals. Y un hashcode. Acordaos que como están en objects, si las ponéis, Eclipse os va a ayudar y os va a sacar el esqueleto, la firma de los dos métodos. Os va a poner un código de ejemplo que hay que tirar y lo tenemos que sustituir por nuestro equals y nuestro hashcode. El equals siempre nos va a dar esta guerra de que tenemos que hacer un cast, porque solo nos interesa compararlo si es de la misma clase en la que estamos. O sea, un precio carburante con un precio de electricidad, pues obviamente no tenemos que compararlo, porque no va a ser, bueno, vamos a compararlo y vamos a devolver false, ¿no?
sea, siempre que este instance of no entre por true, vamos a devolver false. Solo un precio de carburante puede ser equals a otro precio de carburante. Y aquí ya, de nuevo, viene el criterio. ¿En función de qué vamos a decidir si un precio de carburante es igual a otro? ¿De la fecha? ¿De la fecha y la compañía? ¿De la fecha, la compañía y el precio? Pues cuanto lo queramos complicar, aquí tendremos que ponerle en el equals. ¿Vale? Si solo es igual, si la fecha es igual, pues ponemos... no recuerdo si la fecha, el nombre, fecha... Es un campo, es un atributo que estamos heredando del registro, ¿vale? Fecha equals. Y aquí tengo obj.fecha. Acordaos que hay que hacer, bueno, voy a hacer el cast en otra variable, porque lo vamos a hacer varias veces. ¿Tenéis alguna duda con esto del instance of y del cast? Ya lo voy repitiendo unas cuantas veces y veis que siempre funciona igual, pero si no está claro me decís, ¿eh? Con esto tendríamos un comparador que si son de la misma fecha, y aquí de nuevo estoy simplificando, milisegundo, hora, minutos, segundos, día, mes, año, ¿vale? Si son exactamente la misma fecha y el mismo milisegundo, entonces son iguales. Además, ¿queréis que el precio sea igual? Pues entonces añadís, o sea, añadimos aquí las condiciones que necesitemos, ¿vale? Aquí tenemos, en este caso, tenemos además de la fecha, la compañía, el tipo y el precio por litro. Pues podríamos hasta acompañarlo, hasta comparar los tres. Voy a comparar solo el precio, por simplificar. Cuando es un tipo primitivo, este es un double, pues lo comparamos con igual, igual. O sea, vamos haciendo ands. Ampersand, ampersand. Las veces que necesitemos para comparar todo lo que para nosotros significa que es el mismo registro. Y fijaos que esto va a ser distinto en cada clase. ¿Cómo comparas un precio de carburante? Pues de otra manera, ¿cómo comparas un precio de electricidad o cómo comparas una sesión de usuario? ¿Vale? Cada clase tendría su propia implementación de equals. Y aquí lo que tenemos que hacer es que el hashcode sea coherente con equals. Coherente con equals significa que dos elementos que son equals siempre tengan su mismo hashcode. Siempre tengan el mismo hashcode. Vale, porque si son iguales, en la tabla hash van a entrar, tienen que entrar en el mismo sitio, si no, no se les va a poder comparar. Entonces, ¿qué es que sea coherente equals con hashcode? Que si dos objetos son iguales, su hashcode tiene que ser el mismo. La manera más fácil de conseguir esto es que lo mismo que se considera para el hashcode sea lo que se está considerando para el equals. Vale, o sea, que aquí, por ejemplo, no hay un hashcode partiendo de la compañía, porque la compañía no la estoy considerando para el equals. Pues todo lo que utilice el hashcode tiene que ser algo de lo que utilice en el equals. No tiene por qué ser todo, ¿eh? Puede ser que un hashcode solo con la fecha. ¿Sí? Pero con lo que hagas el hashcode, tiene que estar en el equals. Porque no puede ser, y ahí estaría el error, que algo sea igual, pero tenga distinto hashcode. ¿Sabéis cómo funciona el hashcode? Que cojo el elemento, le paso por el hash y lo meto en un sitio. Claro, si un elemento que es igual le paso por el hash y me lo mete en otro sitio, esos dos elementos que son iguales no me los va a comparar porque están en sitios distintos. Vale, por eso la norma aquí es, si son iguales, su hashcode tiene que ser el mismo. Entonces, por ejemplo, voy a hacer el hashcode con la fecha. Y aquí de nuevo no reinventéis la rueda, la fecha ya tiene hashcode, ¿vale? Porque la clase date es una de las que habitualmente se utilizan también para conjuntos y para mapas. Entonces directamente lo que puedo hacer es devolver el hashcode de fecha. ¿Queréis utilizar también el precio por litro? Pues también lo podemos utilizar, ¿vale? Es simplemente combinar el hashcode es un int. Os decía el otro día, es una manera de repartir valores dentro de una tabla. Entonces cualquier cosa que me devuelva un int, combinando varios atributos, me vale. Y al final int se pueden sumar con producto de coeficientes. O sea, veréis funciones hash que hacen cosas como, yo que sé, esto más 7 por no sé cuál. Normalmente se utilizan números primos. ¿Os acordáis que os decía que el hashcode es importante que reparta bien los valores? Bueno, aquí hay gente que se dedica solo a hacer hashcodes, ¿vale? Normalmente no hará falta hacer nada complicado. Simplemente con sumar, si queréis hacer un hashcode que sea de varias cosas, pues simplemente sumáis los enteros correspondientes a varias cosas y ya está. Claro, tienen que ser enteros, eso sí, ¿eh? Si el precio por ejemplo es un double, no puedes sumar el double, porque el hashcode tiene que ser un entero. Pero, por ejemplo, podríamos convertirlo a entero. Podríamos... truncar el double, o sea, eso podría ser un hashcode. No hace falta, como os digo, que todos los datos que compares entren en el hashcode.
O sea, aquí la lógica es algo que discrimine suficiente y que reparta suficiente los elementos. ¿Veis el ejemplo de la seguridad social? Los dos primeros dígitos no son muy buenos discriminantes, porque si estamos todos en la misma provincia, vamos todos al mismo sitio. Pero los dos últimos dígitos sí son discriminantes. Bueno, pues esa sería un poco la lógica. Que sea discriminante. Aquí la fecha es súper discriminante, ¿vale? Porque estamos metiendo los milisegundos, fijaos. Ya, aunque sean distintos milisegundos, ya el hashcode va a ser distinto. No sé, comenté el otro día que en el hashcode del final Java aplica una función resto, ¿eh? O sea, este hashcode puede ser gigante, puede ser un número de millones, pero al final Java aplica una función resto. O sea, si tú tienes una tabla hash que solo tiene 10 elementos, el 1.450.728 que te devuelve esto, al final lo metes en una tabla solo de 100, pues lo que haces es un resto por 100, y lo metes en un valor que eso, sea lo que sea, se convierte en un valor de 0 a 99. Lo que pasa es que Java internamente va cambiando el tamaño de la tabla hash según se necesite. Entonces el resto cada vez va siendo de distinto tamaño. Pero de eso no te preocupas porque eso lo hace internamente Java. Si quieres ver lo que es un hash, vamos a verlo aquí mismo, en el main. Registro nuevo hashcode. O sea, la comprobación que podríamos hacer aquí es si el hashcode de registro nuevo y registro nuevo 2 son la misma. Primero veis que esto devuelve true, ya no está funcionando. Como he programado el equals y el hashcode, ya está funcionando. Y está funcionando porque los hashcodes son los mismos. Y obviamente son equals, ¿vale? También lo puedo probar aquí. Por eso está funcionando, va a salir que true seguro, porque si no, no estaría funcionando. Sí. Es lo que os decía, no es que la tabla hash tenga 43, 48 millones de elementos, ¿vale? Es que luego sobre ese hash Java aplica una función resto e internamente la tabla hash, que ahora tendrá, pues, por ejemplo, 16 elementos en una tabla pequeñita, bueno, ya hemos metido los cuantos, ¿no? Tenemos aquí como 100 elementos así, a lo mejor ha ido creciendo y la tabla es más grande, pero nos da igual, porque fijaos que no nos es importante a nosotros, eso está oculto dentro de la implementación de hashSet. HashSet está haciendo ahí las tablas, las está haciendo crecer, está utilizando la función resto, da igual. Yo lo único que hago es meter elementos. Si tienen el mismo hashcode y son equals, esto me devuelve muy rápido true. Eso es lo que necesito. ¿Vale? ¿El resto? El resto puedo pasar a olvidarme de ello. ¿Alguna pregunta? Digo, es que antes de meterlo me devolvía false porque todavía no lo había añadido, ¿vale? O sea, este false aquí es porque el registro nuevo todavía no está en el grupo y por lo tanto si lo busco no está, pero una vez que lo añado ya está, lo busque con este objeto o lo busque con este objeto. Entonces es lo que no funciona. Os decía lo de probar los tiempos. No sé cuántas veces vamos a tener que hacer esto para poderlo probar, porque si medimos el tiempo de esto, ahí Java tiene varias cosas que podemos utilizar para medir el tiempo. Hay una medición de milisegundos, que es system.currenttimeMilis. Eso te da la hora actual en milisegundos. El milisegundo aquí va a ser demasiado poco para medir, ¿vale? Porque todo este main se está ejecutando en bastante menos de un milisegundo. Entonces, cuando queréis hacer mediciones un poco más precisas, hay un nanotime, que es el tiempo en nanosegundos. Este tiempo ya no es desde el 1 de enero de 1970, ¿eh? O sea, este tiempo no te permite devolver una fecha. Este es un tiempo relativo a tu ejecución de sistema operativo de CPU. Y se reinicia, digamos, cada vez que empiezas de nuevo. O sea, no, aquí ya no es un valor absoluto que nos importe, pero sí es un valor relativo con el que podemos medir tiempo, porque podemos guardar esta información en cualquier momento
y luego compararla con la información en cualquier otro momento. Entonces, por ejemplo, podemos hacer aquí un SISO de System Nanotime menos tiempo actual. Falta el más. Vale. Cuidado con las mediciones de tiempo porque son muy sutiles. O sea, depende de lo que está haciendo Java en cada momento, puede ser que las mediciones te den completamente distintas. De hecho, si lo ejecuto varias veces, veis que puede pasar ahí que cada vez me dé un número distinto, ¿vale? O sea, estoy con muchas dependencias, porque justo lo que está pasando mientras ejecuto una sentencia depende de si Java está lanzando el garbage collector, si el sistema operativo está haciendo no sé qué otra cosa que te está ralentizando mi ordenador, si estoy haciendo un backup que está ralentizando todo. O sea, la medición de tiempo siempre hay que hacerla con... sobre todo hay que hacerla muchas veces, porque si solo la haces una vez te puede engañar bastante, ¿vale? Entonces, como os decía, esta medición es un poco todavía precaria, pero bueno, la podemos utilizar. Podemos hacer esta misma medición aquí en esta... en cualquiera de estas búsquedas. Con esta en grupo eficiente. Sin definir la variable. O sea, vuelvo a calcular el tiempo actual aquí. Y lo vuelvo a sacar aquí. Voy a poner tiempo 1 y tiempo 2. Entonces, como os digo, como estas mediciones son tan precarias, puede pasarme cualquier cosa. Puede pasarme incluso que el tiempo 2 sea mayor al tiempo 1. Entonces, para que esto sea interesante, lo que habría que hacer aquí es hacerlo muchas veces, ¿vale? Entonces, imaginaos que la búsqueda la hacemos no solo una vez, sino 1000 veces, por ejemplo. Voy a medir uno que no está, que va a ser más interesante quizás, en vez de medir el que está. Voy a meter el reg nuevo, ¿vale? Dentro de esta medición de tiempo. Estoy moviendo un poquito líneas, ¿eh? Y aquí también arriba. Reg nuevo, o sea, estoy, claro, es que estoy midiendo cosas distintas, ¿no? Reg nuevo en los dos casos voy a medir. Aquí y aquí. En los dos casos es reg nuevo. O sea, en los dos casos me va a devolver false, porque el reg nuevo todavía no está en el grupo. Y voy a multiplicar por 1000 esa búsqueda. Claro, si saco a consola va a ser un rollo, porque va a sacar 1000 veces a consola. Luego a lo mejor puedo directamente meterlo en una variable y sacarlo después a consola o algo así. Vale, voy a sacarlo a consola. Bueno, eso va a ser un rollo. Porque fijaos que me va a sacar 1000 veces false, ¿vale? Pero bueno, vamos a buscarlo en el mare magnum de consola. De hecho, probablemente me tarde más tiempo en volcar la consola que en hacer el cálculo de la búsqueda del... Bueno, por ahí tengo un tiempo. El primer tiempo que tengo por aquí, en mi caso, y como os digo, esto depende de cada ejecución, ¿eh? Es 9.640.000. Y por aquí el segundo número que tengo es 5.310.000. Bueno, esto, como os digo, tendremos que hacerlo varias veces. Teniendo la consola tan liada es un poco rollo, así que en vez de en consola voy a sacarlo a una variable. Perdón, boolean. Y aquí lo mismo. Y por ejemplo, después hago un SISO, pero solo uno, un SISO de la última, del último valor de esa variable. Bueno, perdonadme que estoy haciendo aquí un pequeño lío. ¿Veis el orden de diferencia en el que estamos hablando? Vamos a hacerlo varias veces, ¿eh? Pero veis que aquí ya se empiezan a notar más las cosas, ¿no? Este primero está en 5 millones. Y este segundo está en 800.000. Y tenemos una lista que es pequeñita, que son solo 100 o 200 registros. Imaginaos lo que sería con una lista de 2 millones de registros.
este tiempo se complicaría linealmente, o sea, sería tanto más largo cuanto más registros tengo, sin embargo, este tiempo es constante. O sea, estoy buscando en un set con estos nanosegundos, estoy buscando en una lista, en un array list, con estos nanosegundos, que además se van a multiplicar cuando el tamaño de la lista vaya siendo más grande. ¿Sí? Podemos probarlo, ¿eh? Fijaos que en vez de 1000 ponemos 10.000. Ponemos 10.000 en los dos sitios. ¿Veis? El crecimiento que tiene siempre es, y es leve. Aquí, bueno, he decidido contarlo varias veces, ¿eh? Pero aquí, en teoría, el tiempo que tarde, el tiempo 2, más o menos tiene que ser el mismo. Aunque se ejecute más veces, bueno, perdón, ahora estoy ejecutando más veces, disculpad. Estoy ejecutando más veces, luego esos tiempos van a ser más grandes. Otra cosa es que la lista fuera más grande. O sea, otra prueba que podríamos hacer, no la vamos a hacer hoy, si queréis otro día lo programo, es que la lista sea más grande, ¿vale? Ahora que estoy ejecutando más veces el test, ¿vale? Entonces obviamente los dos tiempos van a ser más grandes. Pero lo que pasa es que siempre hay mucha diferencia y cuanto más veces lo hagamos, más diferencia va a haber entre el tiempo 1 y el tiempo 2. Bueno, simplemente es por demostrar que esto que estamos diciendo de la eficiencia interna es así, ¿vale? No os preocupéis, que no os voy a pedir que hagáis mediciones de tiempo en esta asignatura. En programación 3 todavía, pero en programación 2... Lo importante es entender lo que estamos haciendo de la estructura. Así que, pasado el tema del tiempo, recapitulo un poco. Estamos creando un método nuevo, una funcionalidad nueva, que es esa está en grupo eficiente, que lo hemos hecho gracias a que dentro del grupo de registros, de la clase contenedora, estamos añadiendo Java Collections que me permiten hacer cosas, bueno, pues de una forma mejor, de una forma más organizada. Y eso es de lo que va este ejercicio. Voy a ir a algunas y no voy a hacer todos, ¿vale? Vamos a ir a por ejemplo, este. Bueno, no. Este. El penúltimo. Puedo recuperar todos los usuarios únicos que están en el grupo ordenados alfabéticamente, sacarlos a consola. Y primero siempre diseñamos, ¿vale? Primero pensamos. Vale, ¿cómo podemos recuperar todos los usuarios únicos? En los registros va a haber usuarios, ¿no? En algunos va a haber precios. No todos los registros tienen usuarios. Luego solo aquellos registros los que tengan usuarios. Pero hay dos tipos de registros, tiene usuarios, sesiones y eran sesiones y consultas, creo, y consultas. Entonces tenemos que coger de esos usuarios, de esas sesiones y de esas consultas, los usuarios únicos. Y además tienes que poderlos ordenar alfabéticamente. Son strings, ¿no? Los usuarios para nosotros son strings, entonces vamos a tener una estructura de strings. ¿Podríamos hacer esto con el ArrayList? Sí. Pero nos lo tenemos que recorrer, hacer el proceso, buscarlo, bla, bla, bla. Aquí la pregunta es, ¿y podemos adaptar la clase contenedora para que nos haga esto fácil? Sí. ¿Qué Java Collection utilizo? La que mejor me vaya para el caso. ¿Qué quiero? Usuarios únicos. Pues eso ya no estoy hablando de un set o de un mapa. ¿Vale? ¿Quiero únicos? ¿Quiero asociar alguna información a cada usuario? No, solo los usuarios ordenados alfabéticamente. Pues esto sería un set. ¿De qué? De strings, porque el usuario es un string. ¿Sí? De strings porque es un string. Si el usuario no fuera un string, entonces podría ser de la clase usuario, por ejemplo. ¿Vale? Si es de string es más cómodo porque no tenemos que andar pensando en hash, en hashcode ni en equals. El string ya tiene hashcode y equals. Con lo cual, igual que hemos hecho antes aquí un hash de registros, aquí podemos hacer un hash de usuarios. Pero entender usuario como un hash de strings. Y como nos hemos preparado ya la clase para esto, no va a ser difícil en la clase contenedora simplemente añadir una estructura nueva, protected hash set, perdón, lo quería en orden, entonces es un tree set. ¿De qué? De strings, porque para nosotros el usuario es un string, set usuarios. Entonces, sitios en los que hay que hacer cosas, cuando se declara, obviamente hay que importar. Cuando se inicializa, que no se nos olvide, igual que antes, set usuarios igual a new has set, perdón, triset. Y cuando se modifica,
Entonces, igual que hemos hecho en añadir interno, el añadido al set de registros, lo añadimos a set usuarios. ¿Entendéis ahora el añadir interno este para qué sirve? Cada vez que añadamos un registro a nuestra estructura, pasamos siempre por este añadir interno. Entonces, ¿qué hacemos? Añadir el registro en todas las estructuras en las que tenga sentido. ¿Vale? Ahora, aquí hay que hacer algo un poco distinto, porque no añado los registros, añado solo aquellos registros que tengan usuario. ¿Vale? Yo aquí ya no voy a hacer exactamente lo mismo que hacía antes, sino voy a hacer un poquito más de lógica, que es determinar qué registros tienen un usuario y solo de esos añadir el usuario. ¿Qué registros tienen usuario? Acordaos que el registro son cuatro clases, ¿vale? Precio carburante, precio de electricidad, va por aquí, sesión usuario y consulta. Solo consulta y sesión usuario tienen usuario. ¿Vale? Si no os acordáis, pues miramos las clases. Consulta. Tiene usuario. Y sesión usuario tiene usuario. Haríamos entonces un instance of consulta or registro instance of sesión usuario. Ahora corrijamos el error, pero el if lo haríamos así. Si no tuviéramos interfaz, lo haríamos así. Pero tenemos un interfaz, o sea, ¿tenemos alguna otra manera de saber cuáles son las clases que tienen usuario? Que no sea clase por clase comparando con cada una. Y para esto son los interfaces, para identificar comportamientos comunes. Hay un comportamiento común que es tener usuario, vamos a decir. Que es, y fijaos en las clases, vuelvo a ellas, registro de usuario, que también implementa consulta. La interfaz este lo que declaraba es un comportamiento que tienen todas las clases que van de usuarios, que registran cosas de usuarios. Y esto nos sirve para lo que estamos haciendo, ¿no? Porque lo que queremos es todas aquellas clases que registren usuarios. O sea, todas aquellas clases que implementen esta interfaz. Y veis que ahora, teniendo esta interfaz, lo que tengo que hacer aquí no es compararlo con cada clase, sino compararlo con el interfaz. Registro de usuario. ¿Sí? ¿Veis lo que aporta la interfaz? Me está generalizando el comportamiento. Son dos clases, pero podrían ser siete. Cualquiera de las clases que implemente el registro de usuario va a entrar aquí. ¿Y qué voy a hacer? Coger su usuario. Y lo que voy a añadir es... Voy a hacer el cast habitual, después del instance of. RU. Llamarlo como queráis, registro de usuario, y lo que añado aquí, que es el usuario de RU. ¿Sí? O sea, defino una estructura ad hoc adecuada para la funcionalidad que necesito, y cuando añado datos, los añado a esa estructura cuando tenga que añadirlos, ¿vale? En este caso, solo cuando sea de usuario. Los añado a esa estructura. Estoy aprovechando además que hay una interfaz. Siempre que tengáis la tentación de empezar a comparar con clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, pensaros antes si no hay una interfaz, o si no tendríamos que definir una interfaz que agrupe ese comportamiento, ¿vale? Porque eso de ir clase por clase es como muy fácil que se te rompa en algún momento. Luego resulta que viene otra clase nueva y esa clase nueva hace él y te la metes y tienes que empezar a mirar todo tu código y mirar dónde hacías las comparaciones de clase 1 y clase 3 y añadir clase 7. Digamos que ahora podríamos añadir clases nuevas a nuestro código y no necesitaría cambiar esto. Porque las clases nuevas, que a su vez tengan comportamientos de usuario, van a seguir entrando aquí porque van a implementar el interfaz registro de usuarios. Es una manera de tener el código siempre muy bien protegido contra mejoras, contra añadidos que puedan venir y que van a venir inevitablemente en el futuro cuando vayamos mejorando este programa. Ok, pues entonces, nueva estructura, inicialización, añadido, y ahora solo me queda la funcionalidad, ya como quiero llamar el método, pues me creo un método nuevo, me dice que recupere los usuarios únicos que están en el grupo, ordenados alfabéticamente, sacarlos a consola. Pues por ejemplo puedo devolver el triset.
si quieres recuperar los usuarios ordenados alfabéticamente, podría hacer un método que me devuelva el triset, ¿no? Get usuarios únicos ordenados. Fijaos el naming, lo importante que es, porque si luego necesitas llamar a este método, solo con su nombre ya tienes claro lo que ese método está haciendo. Y aquí simplemente devuelvo el set usuarios. El tema aquí ya, si el método devuelves el tree o directamente aquí visualizas a consola, esto ya depende de cómo lo quieras hacer, ¿vale? O sea, es arbitrario. Si necesitas que los programas que te usen tengan acceso al set para hacer cosas con él, pues entonces directamente devuelves el set. Entonces en el main, si quisiera utilizar eso, pues por ejemplo me cojo el set, tengo que importarlo, usuarios únicos, grupo, get usuarios únicos ordenados. Veis que con ese nombrecito no nos vamos a equivocar demasiado. Y aquí ya pues hacéis lo que queréis con él. Voy a recorrerlo por acordarnos que se puede recorrer un set. Y voy a sacar, yo que sé, tabulados los usuarios. Un tabulador y cada usuario en una línea separadita. Pues ahí tenemos a los usuarios únicos. Podríamos hacer esto con arrays, insisto, sí, lo podríamos hacer con arrays, ¿sabes? Entonces, las demás colecciones, en general, nunca nos van a permitir hacer cosas que no pudiéramos hacer antes. O sea, con un array podemos hacer todo, ¿vale? Y con un arraylist, pues más. Pero a partir de que tenemos el arraylist, lo que tenemos el resto de Java Collections es para hacer las cosas mejor, más eficientemente, con menos código, con menos tiempo de ejecución, como veíamos antes, ¿vale? O sea, esto, obviamente, podemos recorrernos toda la lista y guardando aparte los usuarios que son únicos, comparar cada usuario con esa lista, ver si ya estaba o no estaba, y si ya estaba, si no estaba, lo añadimos, si ya estaba, no lo añadimos. Pero fijaos todo lo que nos estamos ahorrando con una estructura como es el tree, que nos permite agrupar todo esto sin necesidad de ir haciendo ese proceso, simplemente porque la estructura funciona de esa manera, ¿vale? Vale, vamos a hacer el último, 37, a ver si nos da tiempo, por consultar el número de registros que tiene un usuario dado. Es un poco lo mismo, es también usuarios únicos, ¿vale? Que hablamos de cada usuario cuántos registros tiene, ¿no? Pero aquí ya no nos vale un set, ¿no? Porque ahí tenemos dos informaciones, usuario y número de registros. ¿Por dónde definiríamos aquí? ¿Qué se os ocurre hacer? Queremos saber para Andoni, que tiene 5 registros, Elena, que tiene 3, Luis, que tiene 1. Siempre que veáis esta sensación de para una cosa otra, para una cosa otra, pensar en si un mapa lo resuelve. Muchas veces un mapa permite resolver esto, ¿vale? ¿Qué busco por el nombre de usuario? ¿Cuál es mi índice? ¿Cuál es mi clave? El nombre de usuario. ¿Cuál es mi valor? El número de registros que ese usuario tiene. Entonces, ¿se podría hacer con una lista de nuevo? Sí, hay que recorrer la lista, ir mirando, ir contando cuántos contadores tenemos, tantos como usuarios. Bueno, pues es un mapa. Un mapa es los contadores que quieras con los usuarios que quieras. Clave, valor. Clave usuario, valor número de registros. De hecho, hicimos algo muy parecido con las pelis, con los votos el otro día, ¿os acordáis? Lo que hicimos con los votos es bastante parecido a lo que tenemos que hacer. Ahora vamos a acabar ya con este ejercicio. O sea, con esta parte del ejercicio y con eso dejamos ya por hoy. Mapa, ¿me dicen que sea en orden? Pues no. Me dice puedo consultar el número de registros que tiene un usuario dado, ¿vale? No me dicen que tengas varios usuarios en orden ni nada. Simplemente yo te doy un usuario, tú me dices el número de registros, ¿vale? Pues si no os piden orden, siempre hash. Mapa. Clave. Usuario para nosotros, un string, eso es. Y valor, bueno, pues un contador. Podríamos utilizar el contador que hicimos el otro día, o podemos tirar de enteros cada vez, crear un entero nuevo y hacer un integer, ¿vale? Mapa, yo que sé, conteo de registros. Recordad siempre de intentar un naming que nos facilite la vida a nosotros mismos el día de mañana, ¿vale? Mapa, conteo de registros. Entonces este mapa lo tenemos que crear, siempre los tres pasos, la declaración, la inicialización, las map y el
y la actualización. Y la actualización de nuevo vamos a añadir interno. ¿Veis la ventaja de haber definido un método añadir interno? Cada vez que tengamos que hacer algo diferente, pues vamos a añadir interno y añadimos lo que haya que añadir. Añadimos al set de registros, añadimos al set de usuarios, y ahora lo que vamos a hacer es cada registro añadirlo al mapa. Y de nuevo aquí, como se trata de un mapa que tiene que ver con los usuarios, voy a hacer la parte para diferenciarlo en el código, aunque lo podría hacer en el mismo if que ya tengo, porque de nuevo me tengo que preguntar si es un registro de usuario o no. Y si es un registro de usuario, de hecho puedo coger el mismo cache que ya tengo arriba. Lo que pasa es que ahora lo tengo que añadir al mapa. Y acordaos que añadir al mapa siempre es un poco más complicado que añadir un set, ¿vale? Porque en el mapa tengo siempre dos condiciones. O estaba ya o no estaba ya. Y en función de eso tengo que hacer cosas distintas. ¿Estaba ya la clave usuario en el mapa? Vamos a verlo. Mapa conteo registros, contains key, ru. La clave hemos dicho va a ser el usuario, get usuario. Y si no, else. Y siempre en un mapa, acordaos, cuando hacemos la actualización, tendremos dos casos. A veces alguna de las dos ramas puede ser vacía. O sea, hay varias maneras de que se construya esto, pero en general siempre tenemos estos dos casos. La clave ya existía o la clave no existía. Si la clave no existía, siempre es más fácil empezar por cuando no existe, pues hay que añadirla con el primer contador, digamos, ¿no? Entonces es un put de ese mapa, de esa clave y de un contador 1. Acordaos que automáticamente Java está haciendo una conversión del int, está generando un nuevo integer y está metiendo ese integer asociado como valor asociado a la clave. Y en caso contrario, si sí que estaba, pues lo que tengo que hacer es sustituirlo por el valor más 1. Lo voy a hacer de golpe, mapa conteo registros. Se puede hacer un put y aquí también se puede hacer un replace, ¿vale? Hay programadores que recomiendan que no se utilice el replace cuando ya tienes una clave. Es como por diferenciar mentalmente cuando metes por primera vez de cuando reemplazas un valor que ya existía. Pero el put funciona de las dos formas, ¿eh? Podéis utilizar el put en los dos sitios o podéis utilizar aquí un replace, que es la clave del usuario que ya existía, ru.getUsuario. Le cojo el valor que ya tenía y fijaos que el valor que ya tenía lo puedo coger a su vez del mapa. O sea, es como el valor anterior, get ru.getUsuario. Y a este valor le sumo 1. ¿Os acordáis del conteo del otro día? Es exactamente igual, ¿vale? Igual que contábamos los votos de las películas, contamos los registros del usuario. El primer usuario que viene mete un 1, al segundo usuario que viene, o sea, el usuario que venía repetido, cojo su valor anterior, este es su contador anterior, que es un integer, Java lo convierte a int, se crea un nuevo int sumando el 1, y ese int de nuevo se convierte en integer y se vuelve a sustituir, se vuelve a poner en el mapa, sustituyendo al entero anterior, obviamente con un valor, una unidad por encima. Pues ahora lo que me pedía el ejercicio, y acabo, es poder consultar el número de registros que tiene un usuario dado. Pues lo que podemos exponer, o sea, el método público que podemos exponer, voy a hacerlo aquí mismo, así lo vemos, podría ser algo así como get número de registros de un string usuario dado. ¿Sí? Internamente, ¿cómo lo estoy haciendo? A mi usuario no le importa, al programador que me utiliza no le importa. Yo lo que estoy haciendo es return mapa conteo registros punto get usuario. Que hay un temilla que podemos hacer mejor, que es que puede ser que el usuario no esté en el mapa y por tanto no tenga registros, y ahí lo que tendríamos que devolver es un 0, ¿no? Entonces quizás sería mejor hacer aquí un if. Y os digo que siempre en el mapa es muy habitual que tengáis que hacer las dos cosas, ¿no? Cuando ya existe hacer una cosa, cuando no existe hacer otra. Obviamente si es un usuario que no existe, pues es que tiene cero registros. ¿Sí? Y aquí para acabar, si vamos al programa principal y llamamos a este get número de registros, pues yo que sé. Y chia. Grupo, que el número de registros. Y chia. Con minúscula, tiene que ser la misma. Pues nada, chia tiene un registro. Voy a probar con otro. Por si acaso, no me acuerdo cuántos registros tiene cada usuario.
Elena. Elena tiene 5. Bueno, eso, podemos mirar los datos y ver si estaba bien, ¿vale? Estará bien. Vale, chicos, pues lo dejamos aquí. Acabar el ejercicio, si queréis, las partes que nos hemos saltado. Y el lunes seguimos con este ejercicio, pero hablamos de ficheros. Y empezamos con excepciones. Buen resto de semana.